transformarnos de contenedores de la bendición de Dios en personas que realmente seamos conductores de su gracia. ¿Qué es exactamente lo que se necesita para correr como esta cascada en el área volcánica de Tungurahua, aquí en Los Baños, Ecuador? Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad para ser conducto y no estanque. Todos sabemos lo que pasa con los estanques. El agua se vuelve fétida y se pierde. Pero el agua que corre siempre es un agua viva. Y esto depende estrictamente de que mi corazón camine en integridad. La Biblia habla específicamente de la integridad del corazón. No tiene que ver con perfección y no tiene que ver con ser 100% obediente de todo. Tiene que ver con la intención de mi corazón. Tiene que ver con lo que es mi búsqueda principal. Tiene que ver con esforzarme cada día en ser más como Jesús. Transformarnos de contenedores en conductores. ¿Cómo ser realmente ríos de agua viva que fluyan de nuestro interior hacia afuera? Empezando en nuestra vida personal con disciplinas espirituales que conduzcan a ello intencionalmente. Aprendiendo a tener quietud en un mundo ruidoso. Aprendiendo a vivir y caminar en integridad. Teniendo claridad de que necesitamos amigos, que de nuestro Dios es un Dios relacional y que nosotros necesitamos reproducir como parte de nuestro ADN esas relaciones, cultivar amistades saludables, amistades seguras, aprender lo que significa la cruz, amor a Dios y amor a mi prójimo como a mí mismo. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal, pero todo empieza por un entendimiento. Caminamos en fe, pero nuestra fe necesita ser activada. Y es activada cuando vivimos de acuerdo al propósito y el plan de Dios. Siempre que se ha dado un fenómeno natural, sea este un terremoto, una erupción volcánica, las personas acuden generalmente a una explicación sobrenatural. El mundo de ciencia, el mundo racional, puede explicar fenómenos después de que estos ocurren, pero rara vez puede prevenirlos o incluso controlarlos. ¿Qué es mejor, la opción de nuestra fe depositada en una creencia superior o la explicación racional que nos deja a nosotros al antojo de la naturaleza al fin y al cabo? Es justamente la razón por la cual estamos hoy en Los Baños, una zona construida y edificada sobre terreno volcánico. En esta zona donde el volcán Tungurahua ha causado estragos desde el siglo XVI, las personas han acudido a creencias para explicar y protegerse de lo que podríamos decir en algún momento inevitable, los ciclos de erupción y de movimientos telúricos. Nosotros podemos acudir a la fe para explicar muchas cosas, pero principalmente la fe nos ayuda a encontrar consuelo en medio de las aflicciones de este mundo. Es exactamente lo que dice Jesús. Dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que Él ya ha vencido la aflicción y al mundo. ¿Qué seguridad más extraordinaria es la que se experimenta cuando no depositamos todo exclusivamente en una explicación racional? Es el tipo de paz que no consuela una teoría, pero evidentemente transforma una vida, depositando nuestro destino en alguien que conoce mejor, como arquitecto de este universo, lo que realmente nosotros necesitamos. Meditando en esta visita a Los Baños en Ecuador, a espaldas del Tungurahua y con uno de los afluentes a mi izquierda más grandes del Amazonas. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ver la naturaleza desde su perspectiva, pero nunca ignoremos que hay cosas que no podemos controlar y que nunca podremos explicar. Necesitamos tomar la decisión de creer. Cuando nosotros creemos, lo hacemos con una mente racional. De ninguna manera ignoramos nuestro procedimiento, nuestra capacidad intelectual, sino que justamente resulta la explicación más plausible. Le invito a meditar en esto, en el videoblog de Líder Innova, desde Los Baños, aquí en las faldas de Tungurahua, en Ecuador. Carlos Flores en Los Baños, Ecuador.